Fausto Vallejo Figueroa, gobernador de Michoacán, se dice satisfecho con el virtual triunfo de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, también se siente obligado a vigilar que el mexiquense cumpla con sus compromisos. El mandatario estatal de extracción priista espera el apoyo para Michoacán de quien encabezará a la administración federal y así evitar un colapso financiero de la entidad que atraviesa por severos problemas económicos. A mí me cae mucho, muy bien, ¿verdad? Ahora el reto es el que nos debe de demostrar por qué ganó y el que los compromisos que firmó los cumpla, y nosotros esperamos también de que vengan apoyos adicionales, no por ser el estado de Michoacán en sí, sino porque lo requiere urgentemente. Celebró una contienda sin incidentes y el fin de los procesos tras un periodo de casi año y medio de elecciones en la entidad. El primero es que se haya efectivamente desarrollado en paz y en tranquilidad, el que se hayan expresado los ciudadanos a contrapelo de lo que se decía de los augurios que realizaban, sobre todo algunos medios de comunicación o sectores, se realizó en paz y en tranquilidad, es ejemplar. Y lo segundo, pues, es que hayan acabado los procesos electorales. Michoacán estaba ya metido en un proceso electoral desde hace casi año y medio. Vallejo Figueroa ya sostuvo comunicación con Peña Nieto, a quien tuvo la oportunidad de felicitar por su victoria electoral.